Devil Ruby Esparda temporada 2 capítulo 4. Después de salir victoriosos de su misión, el equipo de MC y los demás salen de la cueva, el equipo Ruby y Juniper observaban impresionados a los Alceops. ¿Por qué tanta impresión? Pregunta Nero. ¿Qué acaso no los viste? Actuaron increíble, dice John. Bueno, eso no se puede negar, pero dice Dante. Les están dando mucho crédito, dice Vergil. Oh, vamos, no se pongan celosos solo porque no pudieron vencerlo, dice Jan. ¿Celosos? No digas tonterías, dice Dante. Yo creo que es así, dice Ruby juguetona. Bien, como sea, de todas formas ya terminó esta fastidiosa misión, dejemos el tema, dice Nero mientras Ruby y John van a lavar a los cazadores de hadas. Aunque tengo que admitir que lo hicieron bien, dice Lee. Supongo que tienes razón, dice el joven cazademonios. Solo espero conseguir una buena pizza al volver, dice el demonio rojo. Apoyo la idea, dice Nero. Solo saben comer pizza, dice Vergil. Solo porque este nos obliga, dice el peli blanco más joven. ¿Entonces no comerás, Vergil? Nunca dije que no, responde el demonio de azul. Estos siguen caminando. Trabajo en equipo sincronizado y perfecto, qué bien. Quiero cuidarle las espaldas a mis amigos justo como ustedes lo hacen, dice Ruby. ¿Amigos? Pregunta a Riet confundida. Esto ni es el patio de una escuela, niña, dice Olmo, ganándose la atención del equipo de MC y la confusión del equipo Ruby. Pero, cuando pasan por tanto con alguien, las cosas cambian un poco, ¿no? Pregunta Jan. Nos llevamos bien, por supuesto, confío en que ellos le mantendrán viva, pero esto es el trabajo, no lo confundimos con amistad, dice Arriet mientras se va. Hablando de trabajo, la labor nunca termina, esperen aquí, dice Clover yéndose con su equipo, las chicas miran hacia abajo procesando lo que había escuchado. No le hagan caso, dice Nero mientras toca el hombro de Ruby. Es verdad, ya olvidarán esto cuando comamos una gran pizza, dice Dante apoyándose en Jan. Da igual la manera en cómo lo hagas, si resulta entonces estará bien, dice Vergil colocándose al lado de Wells. Cada uno tiene maneras distintas para trabajar, yo considero que los lazos que tienen ustedes son las más óptimas para este tipo de cosas, dice Vi. Gracias chicos, dice Ruby mientras se le ocurre una idea. ¿Qué quieren hacer cuando volvamos a Atlas? ¿Turistear? ¿Qué deberíamos visitar primero? Pregunta la chica en un intento de levantar los ánimos. ¿Por qué no mejor visitamos nuestras camas? Pregunta Blake. Oh, vamos chicas, es un gran momento para explorar, no lo hemos hecho desde hace mucho. Ruby, acabamos de explorar un continente entero, a pie, dice Wells. Bueno sí, pero, solo vimos las partes aburridas. Casi morimos, dice Jan mientras se retira con las demás chicas. Lo siento mucho pequeña caperucita, dice Vi, dándole una palmada en la espalda a la cazadora, mientras él, Dante y Vergil se retiraban, Nero observa a la chica por un momento, este estaba a punto de hablar pero en ese momento. Oigan, atentas, dice Crow. ¿Podrían acercarse los líderes de equipo? Tú también, Crow, dice Ironwood, por lo que Nero, Ruby, John y Crow se acercan, el general habla con Clover de unas cosas por lo cual este último se retira. ¿Pasó algo en Mangle? Pregunta el viejo cazador. Problemas de siempre, lamentablemente, dice el hombre mostrando un holograma. Alguien está matando a figuras públicas que protestan contra Atlas, personalmente que están protestando en contra mía, no parecía tener algún patrón, pero es la tercera vez que ocurre algo como esto en la semana. Un momento, ¿este tipo no fue quien nos acompañó cuando fuimos arrestados? Pregunta Nero. ¿Está muerto? Pregunta Ruby. Que tu oposición en Mangle caiga muerta no te hace lucir precisamente bien, dice Crow. No me preocupa mi imagen pública, pero lo que sí está haciendo es causar alboroto, creo que alguien intenta incriminarme, y lo está logrando, dice Ironwood.
Aunque esto no sería tan malo si no fuera por el embargo que está causando enojo en las personas, o por lo menos no te culparían tan rápido por todo lo demás, dice Nero, el cual no se inmutaba por haberle dicho eso al general, el cual suspira. Tienes razón, las cosas en Mandle han sido difíciles de manejar últimamente, no es que no sepa de sus problemas, de hecho eso es de lo que quería hablarles, con el lanzamiento de esta torre de comunicaciones móvil y con las tensiones en Mandle, creo que hay mucho bien que sus equipos pueden hacer aquí, dice Ironwood antes de recibir una llamada por el comunicador. ¿Qué? ¿Aquí ahora? No, está bien, déjenlo aterrizar, yo me encargo de él, dice el general de Atlas. Una aeronave se acerca al lugar y aterriza, el equipo de MC y Ruby acompañan al general para ver de quién se trata. Al acercarse notan que la nave es de la compañía de Dust, las compuertas se abren dejando ver a un hombre bastante enojado. Déjame ver si entendí, James, además de este embargo sin sentido tuyo está arruinando mi empresa, también decidiste que tienes la autoridad para expropiar propiedad privada. Cuando el consejo escuche esto tú nunca. De hecho ya les informé, y ya que ahora este es el sitio de una operación militar clasificada no requirió votación. ¿Qué no requirió votación? Tal vez quieras repasar las leyes del consejo antes de perder en la siguiente elección, dice Ironwood. En tu cara, murmura Dante mientras recibía un codazo de Nero y Vergil, haciendo que las chicas se rían. Te permití aterrizar aquí como cortesía, pero no esperes una recepción tan amistosa la próxima vez, dice el general. Últimamente parece que olvidas quiénes son tus amigos en realidad. Conseguiré ese lugar en el consejo, James, dice el dueño de la compañía Schnee. Ja, buena suerte con eso, dice el demonio de gabardina roja. Disculpa, pregunta el hombre peli blanco mientras se acerca a Dante, pero en ese momento se sorprende al ver a Weiss. James, ¿también involucraste a mi hija perdida en tus complots? ¿Hace cuánto volvió a Atlas? Pregunta el Schnee. Fue mi decisión el venir aquí, tal y como 9 fue mi decisión el irme, ¿acaso olvidaste eso? Pregunta la peli blanca. Si crees que he olvidado algo, niña, entonces has juzgado muy mal la clase de hombre que es tu padre. No te preocupes, sé exactamente la clase de hombre que eres. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Pregunta el hombre mientras se acerca muy enojado a la chica. Ya verás, dice Jacques, pero en ese mismo momento, un cierto chico peli blanco con gabardina negra y una katana se coloca enfrente del hombre. ¿Vergil? ¿Quién eres tú? Sal de mi camino ahora. Lo siento mucho, señor, pero la señorita se está viendo incómoda con usted. ¿Qué? Esto no te concierne, si no sales ahora. ¿Qué hará? ¿Me sacará a la fuerza? Me gustaría verlo intentándolo, dice el demonio azul amenazante. Ya supera lo viejo, hiciste un pésimo trabajo como padre, si no quieres arreglar las cosas mejor piérdete, dice Dante. Si me dieran la opción de tenerte a ti como única familia, preferiría seguir siendo huérfano, dice Nero. Los padres pueden equivocarse, pero uno que no posee amor por su hija no merece el perdón, dice Vi. El equipo de MC se coloca al lado de la peli blanca, impidiendo que el hombre pueda siquiera acercarse a su hija. Supongo que entendiste su mensaje, ya que es, dice Ironwood, el dueño de la compañía respira profundo para volver a hablar. Tu madre quedó devastada cuando te fuiste, ¿sabes? No ha salido de su cuarto en días, ya sabes cómo se pone cuando le afecta, dice el hombre, mientras la peli blanca mira hacia abajo apenada. Sabía que algún día morderías más de lo que puedes masticar, James, no vine aquí a rogar por una mina abandonada, vine para agradecerte, por darme las noticias para acabarte, te arrepentirás de esto, dice el Jacques volteándose para ver a Weiss. Así que esas son las personas por las que lo desperdiciaste todo, vaya amigos tan poco elegantes que conseguiste. No son amigos, son familia, dice Weiss mientras el hombre se retira con su nave, en eso Winter llega en su vehículo. Reciente aparece su Winter, te perdiste de ver a nuestro padre. No diría que me lo perdí, dice la Schnee mayor. Así que también somos tu familia. Me siento halagado, dice Dante. Bueno, pasamos por muchas cosas, así que no creí que fuera tan errado tratarlos así, y gracias, por defenderme contra mi padre, dice Weiss. Lo dije una vez y lo volveré a hacer, con un padre como ese, preferiría seguir siendo huérfano, dice Nero, algo que sorprendió a las chicas. ¿No tienes padres? Pregunta Ruby. Bueno, tuve unos adoptivos, pero murieron cuando era un niño, dice el joven cazademonios, mientras las chicas miran algo apenadas. Vamos, no se pongan sentimentales, no tener padres no es tan grave, dice el demonio de rojo. Un momento, Dante, no me digas que tú también, pregunta Jan. Sí, exacto, los perdí cuando era niño, y Vergil al ser mi hermano también, dice el peli blanco mientras su hermano asentía. Entonces Vi, dice Blake.
Podría decirse que perdí a mis padres después de nacer, dice el peli negro en una mentira que parezca creíble. No puedo creer que bromeen con eso, dice Jan. No es que nos afecte demasiado, yo en mi caso lo superé, dice Nero. No hay que dejar que el pasado te agobie, debes mirar siempre a futuro, dice Vi. ¿Por qué la sonrisa, Ruby? Pregunta Nero al observar que su amiga tenía una gran sonrisa. No es nada, solo que, ahora siento que los conocemos más, después de desaparecer y encontrarlos se sintió como que si nos conocieran de toda la vida, pero solo era por ustedes, nosotras no los comprendíamos del todo, pero con esto que nos dijeron creo que puedo llegar a relacionarme más con ustedes, gracias por confiar en nosotras, dice la peli negra. Bueno, muy conmovedor y todo, pero hay una fiesta a la que ir, dice Winter. ¿Fiesta? Pregunta Dante. Es más bien como una ceremonia, síganme, dice Ironwood, al rato estos están parados en medio de una nostálgica arena. Este lugar, guarda un gran significado para nosotros, por eso es que nos encontramos aquí, y ahora, cuando el mundo necesita estar más unido que nunca, el camino que tomaron desde nuestra primera reunión no ha sido fácil, pelearon por su escuela y sus amigos en Beacon, pelearon por el mundo y los inocentes en la Academia Even y lo que le siguió, se enfrentaron a horrores que no se pueden imaginar, ese no es el actuar de los estudiantes, es el actuar, de los cazadores, dice Ironwood, mientras le da una seña a Penny quien comienza a mandar actualizaciones a los pergaminos de los chicos. Aunque Nero, Dante, Vergil y Vi no tuvieron estudios oficiales, se les reconoce por el trabajo duro que dieron apoyando a la misión, además que pude observarse primera mano sus habilidades, dice el general, todos reciben el mensaje en sus pergaminos y observan que tenían licencia de cazadores. ¿Y esto? Pregunta Nero. Se les está otorgando su licencia de cazadores, dice Winter. Sé que esto les está llegando un poco adelantado, pero los dioses saben que se lo merecen, solo que me arrepiento de no haber hecho esto un poco más ceremonioso para la ocasión, dice James. Nosotros, estamos honrados, general Ironwood, dice Ruby. Sí, la verdad es que también estamos agradecidos con esto, dice Nero. Nos ayudaron mucho con lo poco que pudimos conocernos, dice Vi. Todos quedan mirando al equipo de MC. ¿Qué pasa? ¿Dijimos algo malo? Pregunta Nero. No, solo que, fue al revés, desde que los conocimos nos ayudaron demasiado con cosas que no les concernía, dice Jan. Es verdad, sin ayuda de ustedes varios de nosotros podrían haber muerto, dice Blake. Ustedes fueron clave para que saliéramos vivas, dice Weiss. El equipo de MC no sabía qué decir, según ellos no habían hecho tanto. Vaya, qué gratificante escuchar eso, ustedes ni siquiera son estudiantes amaestrados oficialmente, me sorprenden cada vez más, dice Ironwood. Muchas gracias, general, dice Vi. No era necesario todo esto, dice Nero. Por favor, con la amenaza de Salem allá afuera, y las tensiones de nuestro reino, sin duda me servirá tener más guerreros de confianza a mi lado, me sentiría bastante afortunado de tenerlos a ustedes, pero no se preocupen, es un gran momento ahora, y qué mejor que celebrarlo aquí, cuando esta torre esté lista y las comunicaciones estén en línea de nuevo, le contaremos al mundo sobre Salem, y tendremos que enfrentar a lo que se viene después, juntos, dice el general. Todos quedan observando sin decir ni una palabra. Bueno, esto es una celebración, ¿verdad? Entonces vamos a alocarnos, dice el demonio de rojo. Sí, claro, yo tengo que seguir haciendo operaciones, así que, disfruten el pastel, y nos vemos, dice el general retirándose junto con Winter. Bueno, tiene razón, aunque, después de todo lo que vivimos, casi olvido que era esto lo que quería al principio, dice Jan. Cuando Beacon cayó, no pensé que esto fuera posible, dice Blake. Casi se siente trivial ahora, dice Weiss. Oigan, ¿no me escucharon? Esto es una fiesta, ¿y qué se hace en las fiestas? Divertirse, así que yo iré y comeré de ese pastel, dice Dante. Apoyo la emoción con toda violencia, dice Nora. Supongo que tiene razón, dice Jan. Al fin algo que haga bien este vago, murmura Vergil. Lo mismo digo, dice Nero en voz baja. Los escuché, grita Dante. Como digas vago, dice el joven cazador de demonios, todos se ríen, al rato estos van a comer pastel el cual fue parido por Penny, todos estaban pasándola bien, hablando, haciendo bromas y demás, Dante, competía con Nora para ver quién comía más pastel, Vergil hablaba con Weiss sobre diferentes temas, Blair le hablaba a Vi sobre un buen libro que leyó el cual estaba captando la atención del peli negro que escuchaba atentamente. Oye Nero, ¿jugamos a las vencidas con nuestros brazos robóticos? Pregunta Jan. Quizás en otro momento, dice el peli blanco. Oh, vamos, ¿tienes miedo? No creas. No seas cobarde, no muerdo.
Bien, te lo ganaste, dice Nero mientras se equipa a Buster Arm. Nora misteriosamente consigue una mesa donde los dos chicos se posicionan. Bien, comencemos en 3, 2, 1, ya, dice Dante. Nero y Dan hacen fuerza, al parecer iban igualados. Nunca te había visto con ese brazo, ¿qué hace? Pregunta Nero. Solo es el más resistente que tengo, dice el pelirrojo. Después de unos minutos aún seguía sin algún ganador esta batalla, por lo que Jan se harta, por lo que su brazo saca una especie de mini cohete que la ayudaría a empujar. Oye, eso es trampa, dice Nero. Estoy ocupando mi brazo, así que no hay problema. Ya sabía que de alguna manera harías eso, dice Nero, que de inmediato activa la habilidad de Buster Arm, el cual genera una mano gigante empujando el brazo de Jan hacia el otro lado, ganando así la pelea de vencidas. Parece que gané, dice Nero. No es justo, no sabía que tu brazo podía hacer eso. Al parecer no fui el único con sorpresas. Quiero la revancha. Quizás en otro momento, dice Nero mientras se retira del lugar. Este observa a Ruby sentada sin hacer nada, por lo que se acerca. ¿Por qué tan tranquila? Es que, hay mucho que asimilar. ¿Qué parte? ¿En la que casi nos matan, esto de Salem, o el llegar a Atlas? Todas las anteriores. Me lo suponía. Intento hacer lo que creo que es mejor, pero, no si lo mejor es lo correcto en realidad, o si estoy haciendo lo mismo que Ozpin. Vi diría algo como que el bien y el mal no existe, uno recorre su camino por donde más le convenga para sobrevivir en este mundo. No creo que estés haciendo el bien o el mal, solo que estás haciendo lo posible para que tú y los demás sobrevivan. A lo mejor tienes razón, pero, ahora que soy cazadora, siento que no sé más que lo que sabía en Beacon. No digas eso cuando llevas menos de una hora siendo cazadora, vamos, alégrate, quiero de vuelta a esa Ruby hiperactiva que me cae tan bien. Jaja, no digas tonterías, dice Ruby dándole un codazo a Nero. Oigan chicos, vengan a ver esto, dice Jan llamando a los dos chicos. ¿Un tablero de misiones? Pregunta Ruby. Al parecer la diversión nunca acaba, dice Dante. Cuando llegan los Alceops comienzan a explicar el cómo funcionaba, por lo que al parecer, el equipo de MC tendrá una larga jornada de diversión.